complicado porque, bueno, la cabeza de Eugenio nunca sabes realmente lo que está pensando, ¿no? Y además es el fotógrafo que más improvisa todo, le puedes traer un montón de cosas. Y le doy cabida a los diseñadores nacionales y luego pues sí que hago mucho diseñador emergente, ¿no?, que quieren que darse a conocer, bueno, pues entonces contactamos con ellos porque sí que es verdad que trabajan muy bien y tienen unas ideas muy frescas, entonces bueno, y luego todo se pone en común, no solo lo que yo traigo, sino lo que trae maquillaje, peluquería. Creo que en realidad esto es lo que todos queremos hacer, tanto estilistas, maquilladores, porque generalmente todo es como más encorsetado, ¿no? Como más definido cuando llegas a un sitio, y lo bueno que tiene estar aquí con Eugenio es que te deja mucha libertad. Pero no lo teníamos tampoco muy pensado, ha ido saliendo según hemos visto las fotos que íbamos a hacer y más o menos lo que le iba a ella, también eso está bastante bien, ¿sabes? Hay veces que sí que tienes algo muy claro y que lo llevas trabajado y te da tiempo, no sé, como a ir desarrollándolo, y hay otras veces que sale así y también ha quedado muy bonito. Surgió encima de su mesa justo cuando estábamos hablando de otros proyectos, nos contó de repente este que de repente se le ocurrió, cogió unos papeles, empezó a dibujar esos primeros bocetos y hace 5 años que creamos las primeras fotos de 365. Y lo que intentamos siempre es buscar un conjunto, no individualizar el trabajo de cada uno, ¿no?, que esa parte también es importante. Entonces hay una comunicación muy fluida por todas las partes, ¿no?, de toda la gente que compone el equipo, que es muchísima gente, y todos aportan algo súper interesante, y quizás eso es la chispa y la magia que tiene este proyecto. Surgió como una editorial que no sabíamos qué hacer. Creamos este espacio que tenemos aquí atrás. El tema del calendario, dijimos, esto es muy fácil, vamos a hacer muchas fotos, podemos contar un poco, porque al final esto es contar el mundo en el que nos ha tocado vivir, un poco experiencias personales, cosas que se te quedan en el recuerdo de lo que has vivido. Contar la época, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un año entero donde podamos dar salida a la sensación de lo que es vivir. A través del absurdo, poder dejar patente o claras o al descubierto muchas cosas que son muy problemáticas y que hace falta un poco tener atención. La idea es que el libro vaya apoyado con la página de la izquierda en blanco, con una palabra, un texto que ayude a comprender lo que estás poniendo en imagen, ¿no? No quiero hacerlo yo todo los textos porque tampoco soy un escritor, sino que voy en colaboración con escritores que ya he hablado con ellos y que son buenísimos, ¿no? Fernando Maroto y Ada Salas, ella es poetisa, él es novelista. Proyecto que empezó en el 2010, empezamos a hacer la postproducción también para poder empezar a enseñárselo a los colaboradores y que siguieran involucrándose en el proyecto y tal, pero desde entonces no, vamos, que le tenemos que dedicar por lo menos un año, que será más o menos en el 2016, todo el año estaremos con la postproducción porque son 365 fotos y para luego poder hacer una pequeña maqueta y conseguir una editorial para que pueda ser realmente un libro en condiciones, muy cuidado. Queremos que sean varias exposiciones simultáneas una vez que está terminado el trabajo en diferentes partes del mundo, al mismo tiempo que salga todo junto.
Bueno, eso era una referencia, también hay referencias a épocas, ¿no? A épocas que han sido doradas, ¿no? Eso era un poco a el artista y el fotógrafo de los, en sus inicios, ¿no? Que tenía una magia que a la que accedían ellos y no accedían el resto, ¿no? Lo más complicado, sobre todo, a mí en concepto, era el espacio. Yo, que siempre dicen que soy muy barroco, era contar una historia, pero con muy poquitos elementos, en un espacio un poco monacal. Y luego que todo, absolutamente todo, como podéis ver que hay en la foto, está. Y eso conlleva que hay que hacer unos diseños de escenografía que cuesta mucho. De ahí son los 5 años.